Mírale ahí, mírale. Gracias a Dios, y ahora vivimos juntos.
El Señor es el Señor que te da una ayuda idónea como Él quiere, conforme a su corazón. Amén. Así. Y no se extrañe por esto, de verdad que esto el Señor puso en mi corazón para sanar tu alma, para sanar tu corazón, y una vez más vuelvas a mi corazón. Amén. ¿Quién no tiene problemas? Problemas vamos a tener en la vida. Pero si estamos juntos, vamos a hacer que esta iglesia, este ministerio, marche con éxito, con bendición, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Te amo, amada mía, te amo. Pues, algunos pueden decir, ¿cómo le va a cantar a su esposa? Le estoy cantando al Eterno, agradeciéndole a Él por la esposa, por la ayuda idónea que me ha dado. Amén. Y que está dispuesta a trabajar en la obra, lo está demostrando, lo está haciendo, se está viendo los frutos. Dios bendiga, amada iglesia. Es una sorpresa. No pensé que mi esposo iba a hacer eso. Animarles también a todos los esposos. Yo sé que problemas hay. Van a pasar tantas cosas en la vida de ustedes. En el camino vamos a encontrar piedras, obstáculos, problemas, quizás entre esposos, entre hijos, entre familia, no lo sé. Problemas van a haber muchos. Pero fiel es el Señor, que si uno pone su confianza en Él, es Él quien nos da su fuerza, es Él quien nos da su amor, es Él quien nos da el aliento para seguir adelante. Hay veces las pruebas han sido tan fuertes, iglesia. Quizás muchas veces uno como pastor no dice, no, mira, tenemos que ver esto y esto. Pero fiel es el Señor, que Él nos ha dado su respaldo. Y gracias a ustedes, a sus oraciones también, que nosotros aún seguimos de pie. Hemos visto que se han levantado tantas cosas. Hemos visto quizás al diablo moviendo, utilizando a tantas personas, tantas cosas, aún la vida de uno mismo, pero el Señor siempre ha permanecido fiel. Y yo sé que todo aquel, por más problemas que tenga, si pone su confianza en el Señor, va a ser Él quien nos va a levantar. Quizás ustedes como esposos tengan problemas, dificultades. ¿Cuántas veces habrán salido de sus casas renegando, tristes, enojados? No sé. Pero es necesario, amada iglesia, que se perdonen como esposos. Mire, si ustedes quieren que su hogar marche bien, es necesario que las cabezas del hogar, que son los padres, estén en unión, estén en un mismo sentir. Cuando los esposos están bien, todas las cosas van bien. El negocio avanza, se abre puertas, hay sanidad en el hogar, hay restauración en el hogar. Pero cuando los esposos andan divididos, peleados, enojados, nada avanza, iglesia. Ven que por un lado las cosas van bien y por el otro lado está todo mal. ¿Por qué? Porque los esposos paran peleados, discutidos, de espaldas. Y Dios no quiere un matrimonio así. Dios quiere que la familia, los esposos se amen. Amén. Ellos anden juntos. ¡Aleluya! Hay veces la prueba es tan dura que uno quizás piensa ya dejarlo todo, no avanzar. No, iglesia, eso es lo que quiere el diablo. El diablo quiere que los esposos anden discutidos, que no se perdonen, que hasta piensen en divorciarse. Eso es lo que quiere el diablo. Pero sabe,
hay un Dios de restauración que quiere verlos unidos, que quiere verlos juntos, que quiere verlos de amor en amor. ¿Por qué? Porque cuando la cabeza, las cabezas del hogar, los padres se aman, se perdonan, aún los niños que están enfermos se sanan. Aún las cosas que quizás andaban mal, cambia, todo empieza a ir bien. Las puertas que se cerraron se empiezan a abrir. ¿Por qué? Porque están andando los esposos como Dios quiere que anden. Dios ama mucho la familia. Él quiere que la familia esté junta, esté unida. Se perdonen así como Él nos ha perdonado. Así que animarles. No se decepcionen de su esposo, no se decepcionen de su esposa. Eso es lo que el diablo quiere. Si ustedes ven algún defecto, alguna falta de su esposo, de su esposa, mírale y ámale más, porque es ahí donde Dios va a mover su mano. Porque si usted la va a aborrecer, la va a despreciar, la va a humillar, la va a tratar de un lado, ese matrimonio nunca va a avanzar. Hasta uno puede perder su alma, puede perder su salvación. Trátense de entender. Si alguien tiene alguna debilidad en algo, usted como mujer ayude a su esposo, no reniegue de él. Quizás él muchas veces hace las cosas por tratar de agradar y falla en algo, y si usted va a renegar con él por ese algo, usted se estaría haciendo daño a usted misma. Y usted varón también, no reniegue de su esposa, no le diga quizás estás renegona o no sabes esto nunca, y si le dijo, pídele perdón, porque Dios sabe el por qué ustedes dos se unieron. No tienen que renegar el uno del otro, sino perdonarse, tratar de convivir, llegar a la comunicación para que sea Dios quien fortalezca ese matrimonio. Amén. Amén. Que Dios bendiga a todos los matrimonios. Una vez más, mírale a su esposa así de sentado como están ahora. Y pídale perdón. Pídanse perdón, abrácense también. Pídanse perdón, reconcíliense. Porque a eso nos invita el Señor cada día. Y dice así: te amo a ti, amada esposa. Te amo a ti, amada Cintia. Es por amor que me casé contigo. Es por amor que ahora vivimos juntos. Es por amor que me casé contigo. Gracias a Dios que ahora vivimos juntos. Gracias a Dios que ahora vivimos juntos. La gloria y la honra sea a Él. Usted le está glorificando, agradeciéndole al Señor. Gracias a Dios que ahora vivimos juntos. Ay, mi esposa me sigue ahí. Gracias a Dios que ahora vivimos juntos. Amén. Amén. Vivamos en amor como dice la palabra del Señor. Solo así llegaremos allá. Que el Señor me lo bendiga.